empezar con 20 kilómetros por hora. Vamos de a poquito, subiendo de 0 a 20. Y en 20 kilómetros por hora yo cronometro 30 segundos. Mi vida, tengo tu anillito. Cuando usted lo dice. Ahí tenemos 20 kilómetros por hora. 21, 20. Siete, 28, 29, 30 segundos, corte nomás. Eso fueron 20 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo se sintió. ¿Y? Lo logré. 20 kilómetros por hora fueron. Ah, nada más. ¿Qué te pensaste? ¿Qué te pensaste que era los 100 esto? Los 3, sí, más o menos. ¿Cómo es? No, bien. Por ahora, fuera de. Poco palpitaciones, está todo bien. Sí. Seguimos adelante. Vamos a hacer 40 kilómetros por hora de viento. Esto es un poco menos de la mitad de la velocidad final. Treinta y nueve kilómetros por hora. ¿Y Mirtingi? Bien. ¿Cómo fue? Bien, mira las manos. A ver. Mostrame. Esto de agarrarte nada más. Sí. Ya te veo con más cara de susto que antes. Sí, ya estoy empezando a aumentar la intranquilidad. 60 kilómetros. Arranque nomás. ¿Querés descansar un poquito? Vení, sentate. Ah, es más duro de lo que pensé. ¿Qué fue pasando? Pero, miedo. Nunca pensé que iba a poder llegar hasta acá. Espero poder estamos superarlo. Estamos muy cerca, estamos cerca. Ya pasamos más de la mitad. ¿Pasamos a la siguiente etapa? Dale. Pasamos entonces 80 kilómetros por hora. Vení, que te la bancaste muy bien, ¿eh? Uf. Te asustaste grosso en un momento. Sí, lo único que tengo en mi cabeza y que tuve todo el tiempo es la cara de mi hija. La cara de Barbie, que eso fue lo que me hizo poder seguir. Y un nuevo acá que con solo pensar que pueda cumplir su sueño, bueno, me da empujón para poder superarlo. Lo bueno es que vos estás haciendo esto para que ella pueda cumplir su sueño. Sí. Sí. Y que además ella lo va a ver esto. Y eso está buenísimo. Esto es por vos, Barbie. Te amo. Tenemos que llegar a 100 kilómetros por hora, ahí cronometramos 30 segundos y cuando pasen 30 segundos, ahí sí cortamos. Vamos a ir de manera gradual. No, me acelera a mí el corazón, te juro, de escucharlo nada más. 52. 96, 102, 102.6 kilómetros por hora.
20 segundos. Se está preparando para cortar. Muy bien.